Del creador de Misión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante dos veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, a asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero con Ricardo Fraguas. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola, persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que denominamos sostenibilidad. No es otra cuestión que pensar en el de al lado. Intentar conseguir que todos estemos bien, que todas las personas que formamos la familia humana podamos ejercer plenamente los derechos humanos y que nos concentremos además en la salvaguarda de la naturaleza que nos da la vida.
Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio encontrarme contigo, como lo es saludar a nuestro queridísimo amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho perfectamente, Ricardo. Muy buenos, bueno, noches, días, ya no sabemos muy bien, ¿no? Allá sabemos lo que es cuando grabamos, pero no cuando emitimos, ¿no? Efectivamente, y cuando nos recibes tú, que nos estás escuchando y que te agradecemos muchísimo que te unas a nosotros, persona amiga de la familia de Emisión Cero. Es la maravilla de la interconexión permanente y de la puesta a disposición del conocimiento y también de la información. Este programa de Emisión Cero efectivamente lo puedes estar escuchando en cualquier momento. Podría ser también en directo y también podría ser buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿verdad, Jesús? Por aquello de que la Tierra es redonda. Sí, bueno, en este momento es de día en algún sitio, ¿no? Así es, cada 45 minutos aproximadamente, pues amigas y amigos que periódicamente viven en la Estación Espacial Internacional, pues amanece y anochece, ¿no? Cada 45 minutos, Jesús. Sí, sí, una experiencia, ¿no? A ver luego cómo vienen con los biorritmos cuando bajen. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Nos alegramos que estés viendo y conectando desde Lisboa, ¿no, Jesús? Hoy desde Lisboa, con bastante fresquito para lo que suele ser Lisboa. Y recién llegado de Escandinavia, de esa universidad dedicada a los océanos y al mar, a los cursos de posgrado, donde han tenido la alegría también de tenerte allí como profesor y deseamos que hoy nos cuentes y nos hables de ello en semana en la que recordamos todos los días, pero bueno, hay semanas específicas dedicadas a recordar la barbarie inconcebible de lo que fue el Holocausto, y esta semana toca recordarlo para que nunca jamás vuelva a repetirse. Y fíjate que en muchos territorios todavía hay gente sufriendo, oprimida y torturada, Jesús. Pues sí, sí, mucha más de la que pensamos, ¿eh? Bueno, pues nos unimos en este canto de esperanza y de reconocimiento de que somos una sola familia humana y que por lo tanto tenemos también, al viajar en la misma nave espacial que nos lleva a lo largo y ancho del universo, un destino común. Live as one. Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos, como nunca, la oportunidad de elegir nuestro futuro. Sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, conseguir que los derechos humanos sean por fin de ejercicio universal y con ello alcanzar la justicia económica en la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra,
declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Bienvenida, persona amiga, a tu programa Emisión Cero, dedicado a la información y promoción de los derechos humanos y del cuidado de la naturaleza. Lo englobamos en lo que denominamos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pasa por ese ejercicio universal de los derechos humanos, empezando por la erradicación de la pobreza. Se nos acaba el tiempo para conseguir estos objetivos. Cada vez estamos más cerca de la meta que nos hemos marcado. Hacerlo antes del año 2030. 7 años quedan para todo ello. Podía haber sido antes. Tenemos conciencia y reconocemos que tenemos de sobra para que así sea, que hay de sobra para que todas y cada una de las 8.000 millones de personas que formamos la familia humana vivan ejerciendo los derechos humanos, con acceso a una vivienda digna, un trabajo digno, vivir en libertad y con acceso a la justicia y el resto de los derechos humanos, movernos y expresarnos libremente. Quedan muchas hermanas y hermanos que no pueden todavía y que no están privados de ese ejercicio de los derechos humanos, y queda todavía mucha aceleración en el paso de la transición, de la dependencia, de la quema masiva de combustibles fósiles, que está acabando con la vida en el planeta, con la vida de las personas de una en una, por el deterioro de la calidad de aire de nuestras ciudades y con la vida en general, por ese exceso de gases de efecto invernadero que emitimos todos los días, todas las horas, todos los minutos a la atmósfera. Jesús Valle, querido amigo, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más. Doctor, ingeniero naval, Jesús Valle, se nos echa el tiempo encima. Empezamos hace más de 10 años con esa concreción de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Desmenuzar, ¿no?, en lo que consisten los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, que pasa efectivamente, como decimos, por la independencia de la quema masiva de combustibles fósiles. Y nos quedan solo 7 años. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Y cómo ves este panorama de necesidad de acelerar el paso en todas estas cuestiones? Pues hombre, el panorama lo veo un poco flojito, ¿no? Porque si hacemos un repaso a lo que ha acontecido en estos 10 años que llevamos aquí recordando semana tras semana, ¿no?, que tenemos unos deberes pendientes, pues la realidad es que hemos avanzado, bueno, en algunas cosas, pero no hemos avanzado al ritmo que era de esperar, ¿no? Eso nos obliga a acelerar muchísimo el paso en estos años que nos quedan, y no va a ser fácil, ¿no?, porque la concienciación que es necesaria todavía no ha llegado. Todavía nos encontramos muchos países y muchos políticos que tienen que tomar decisiones necesarias para conseguir los objetivos, que no están concienciados, no parece que no les interesa. Tenemos muchas excusas para no realizar el cambio, ¿no? Cualquier excusa es buena. Y todos a nivel particular enseguida encontramos una excusa. No, es que hay otras cosas más importantes, no me viene bien, es que claro que empiecen otros, es que esto me va a costar dinero, es que esto va a ser un problema, es que fíjate que con lo cómodo que es echar
gasolina en 5 minutos, resulta que cargar el coche te va a llevar 40. Vaya por Dios, esos 40 minutos no los puedo tirar, ¿no? Al final son excusas. Son excusas para no hacer lo que teníamos que hacer y aquello a lo que, bueno, pues nuestros representantes de todos los países, de prácticamente todos los países y de todos los signos políticos, que eso creo que siempre es importante recordarlo, que esto no es una cuestión de ser de izquierdas, de derechas, de ser de una raza, de otra, de una etnia, o ser del primer mundo o del tercer mundo. Esto es una decisión tomada de manera colegiada por todos, ¿no? Y que muy pocos están tomando realmente en serio. Si miramos a nuestro pasado cercano, el más reciente, hombre, podemos reconocer efectivamente que hemos ido a muchísimo mejor. Esta semana es obligada a recordar, especialmente, lo hacemos todos los días y bien hacemos en tenerlo muy presente, las tremendas atrocidades de las que fueron capaces los seres humanos y que vivió la humanidad durante el siglo pasado. Es que estamos hablando de hace, no hace ni 80 años, ¿no? Especialmente con la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ya el grado de barbarie con la utilización, además el advenimiento, el horrible advenimiento de las armas de destrucción masiva, fue tan bestia en mano de, pues eso, de los bárbaros, ¿no? Que siempre están ahí, de las bestias, de los asesinos que disfrutan con el sufrimiento de los demás y cuanto más a lo bestia mejor, escudado siempre pues en razones ya sean políticas o religiosas, ¿no? O sea, siempre ha sido así y es donde campan por su voluntad este tipo de cerebros trastornados. Y claro, recordamos que no sigue sin cabernos, ¿verdad, Jesús? En la cabeza la tortura, el genocidio, el horrible sufrimiento al grado que llegó a afligirse especialmente a nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y todos los que estaban al lado suyo. Es que no nos cabe, ¿no? O sea, ahora mismo, en este preciso instante, se está torturando a personas en muchos territorios. Nunca, afortunadamente, como decimos, pues de la manera y en la escala en la que se hizo durante el siglo pasado y durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, miramos para atrás y decimos, bueno, fíjate que después de aquello, a través de nuestros máximos representantes y con los medios tan limitadísimos en todos los sentidos técnicos y de conocimiento que teníamos entonces comparado con lo que tenemos acceso en este momento, pues fuimos capaces de sacar adelante y de poner en marcha las Naciones Unidas, nuestras Naciones Unidas, unir los esfuerzos y voluntades de todos para conseguir lo fundamental, y es el reconocimiento de los derechos humanos y el ejercicio de los derechos humanos, las libertades de todos y, por lo tanto, las responsabilidades como ciudadanos de todos para proteger esas libertades, y entre las que se incluye, pues como no puede ser de otra manera, el cuidado de la naturaleza, ¿no? El tener derecho y responsabilidad de cuidar nuestro entorno, que es el que nos da la vida, que es que no conocemos otros, señoras y señores, que es que vamos a bordo de esta maravillosa nave espacial llamada Planeta Tierra, autotripulada, y que tiene unas condiciones naturales para que la vida pueda existir tal y como la conocemos, incluyendo la de los seres humanos. Y con como estamos actuando los seres humanos, especialmente durante los últimos 100 años y muy especialmente durante los últimos 50, pues estamos acabando con ese ecosistema, con esa posibilidad de la vida en el planeta. Bueno, pues pusimos en marcha las Naciones Unidas para vivir en paz y en armonía, el ejercicio de los derechos humanos y proteger la naturaleza. Dices, hombre, pues hombre, la verdad es que visto desde fuera, ¿no? Puede ser incluso también desde otro planeta o de otras galaxias. Dice, bueno, pues esta gente parece que va avanzando, ¿no, Jesús? Hombre, sí, esta gente va avanzando en unos temas
y no tanto en otros, ¿no? Pero ahora cuando hablabas del genocidio, fíjate que el genocidio también tuvo mucho de lo que hablábamos hace poco, ¿no? El holocausto el holocausto judío, dices. Claro, el holocausto judío, sí, perdón. Sí, sí. De mirar a otro lado, ¿no? Porque el que haya unos locos que empiecen a cometer atrocidades, pues hombre, es una desgracia. Pero el problema es que yo creo que llegó un momento en el que todo el mundo miraba hacia otro lado en el entorno, ¿no? Porque claro, significarse era muy peligroso, ¿no? Oye, cuidado con estos locos, ¿no? Todo el mundo tenía una excusa para decir, no, bueno, es que no me puedo poner directamente porque entonces yo también caeré, ¿no? Bueno, y antes de llegar ahí, es gente muy ordenada y muy avanzada, hombre, tienen sus cosas, pero tampoco es para tanto. El tampoco es para tanto también se usa mucho, ¿eh? Tampoco es para tanto como decir, bueno, tienen sus cosas buenas y luego como otros, tampoco es para tanto. Pues sí, sí, no es para tanto, es para muchísimo, sobre todo mirando para otro lado, como dices, ¿no? Claro, claro. Es que el mirar para otro lado y el poner excusas es lo peor, ¿no? Al final, porque de alguna manera estás siendo parte del problema. En 1933, el partido nazi tomó el control del gobierno en Alemania y llevó su ideología a la práctica, por la que seleccionaba quién podía reclamar a Alemania como su hogar y a quién pertenecía y quién no. El proceso de definición y de exclusión fue más allá de la legislación, y las campañas propagandísticas de desinformación y el discurso del odio llegó a actos, como sabemos, pues de auténtico terrorismo de Estado. El Día Internacional de Conmemoración de Memoria de las Víctimas del Holocausto de este año, precisamente Jesús explora cómo las víctimas tuvieron que sufrir esa cultura del odio y esos discursos del odio, y cómo intentaron en alguna medida, hasta que pudieron algunos salvar la vida y la gran mayoría no, pues amoldarse a todo aquello. El discurso del odio, ¿no? Tan presente ahora mismo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, centra sus palabras este año, una vez más, porque no es la primera, en tener mucho cuidado con el discurso del odio, y también hace referencia a ese mirar para otro lado a quienes violan los derechos humanos. En aquella época había valores fundamentales y entre ellos también el de la democracia y de las libertades fundamentales, pero no habíamos llegado ni siquiera a reconocer los derechos fundamentales como la Carta Universal de los Derechos Humanos. Ahora tenemos ese gran referente, Jesús. Si seguimos, cumplimos, respetamos, protegemos el ejercicio de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, incluido el derecho a un ecosistema sano, no nos equivocamos, ¿no? Es como tenemos el catecismo delante, Jesús. Pues sí que es el catecismo, ¿no? Y tiene una cosa muy importante desde mi punto de vista, y es que considera al individuo, no al grupo, ¿no? Y es justo lo contrario que hace ese llamamiento del odio, ¿no? Esa cultura del odio en el que se basa en que yo estoy protegido por un grupo, mi grupo, por el mero hecho de pertenecer yo a él, bueno, son los mejores del mundo y nunca se equivocan, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, yo sigo a este político. Oye, es que ese político a lo mejor no es lo que tú piensas, ¿no? A lo mejor te estás equivocando, pero no. En cuanto te posicionas dentro de un grupo, pues ya hay que mantenerse ahí y no cuestionarse absolutamente nada. Sin embargo, los derechos humanos son de cada uno de los individuos. Y el que tiene que preocuparse o que
O que actuar bien es el individuo, no es la persona quien te, perdón, no es el grupo, es el individuo quien tiene los derechos, ¿no? Y quien tiene que reclamarlos y quien tiene que cumplir también el respeto hacia los demás. Y no me vale el que diga, no, es que yo pertenezco a un grupo que no lo respeta. Oiga, mire, es que aunque el grupo no lo respeta, usted sí que tiene que respetarlo como individuo, porque el juego viene ahí. Viene en que si tú los tienes, también tienes que respetarlos, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues es un ciclo en el que hay que ir, como estamos viendo en Naciones Unidas, convenciendo de algo muy evidente a mucha gente, año tras año, ¿no? Y mucha gente que pensábamos que no necesitaba que nadie le recordase que los derechos humanos hay que cumplirlos, pues estamos viendo que realmente no los cumplen y que hay muchos países fuera del cumplimiento de los derechos humanos, aunque luego se sienten en los organismos de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, hay aquí un problema de coherencia y podríamos incluso decir de Bueno, cinismo. es que no somos de la exclusión, precisamente. Claro, no privamos el asiento y la palabra a nadie. Por otra parte, es que nadie se ha bajado del reconocimiento de los derechos humanos, al menos sobre el papel. Todos Nunca. los países, todos los territorios del mundo ya están suscritos al reconocimiento y defensa de los derechos humanos. Otro sí es que, bueno, pues se pisoteen y se violen por sus gobernantes todavía en muchos territorios y bueno, y lamentablemente se siguen sumando a este pisoteo y violación de los derechos humanos, pues cuando alternan algunos poderes, como acaba de pasar ahora mismo en Afganistán y de nuevo en Irán también, ¿no? O bueno, la barbaridad de una constitución ya democrática como la de la Federación Rusa, que su máximo dirigente y sus seguidores, pues masacran, ¿no?, un país vecino, como es Ucrania, Jesús. Sí, o la multitud de países en los que no todos los individuos tienen iguales derechos, ¿no? Estamos siempre, bueno, pues celebrando, ¿no?, el avance en la conquista, en la recuperación de los derechos humanos para tantas personas en tantos territorios, pero claro, también lamentamos muchísimo los horribles retrocesos que se están viviendo y que nos recuerdan lo peor, ¿no?, de lo que sucedió a la humanidad en el siglo pasado y que recordamos ahora con este reconocimiento de las víctimas del Holocausto, Jesús. Y lo recordamos todos los años y seguiremos recordándolo. Y a mí me gustaría llegar un año en el que dijésemos, bueno, mira, ya no hay, ¿cómo explicarlo? No hay personas que estén copiando ese tipo de actuaciones que ahora estamos reprochando o recriminando, ¿no? Dices, hombre, no me hables de esto, ¿no? Pues sí, están ahí, se conservan, ¿no?, pues algunos de los campos de exterminio, que es visita voluntaria, pero obligadamente voluntaria, ¿no? Cuando pasamos por estos territorios en Austria, en Polonia, pues y darnos cuenta, ¿no?, de esa realidad que dices, es posible que hubiera gente que a personas directamente las exterminaran de esta manera después de haber infligido el sufrimiento hasta límites insospechados y al final encima también, pues venga, vamos a acabar ya con ellos, exterminándolos totalmente, simplemente por pensar que podían tener una creencia diferente o una raza, ¿no? Que era el tema y que ahora vuelve otra vez y lo comentamos como lo comenta nuestro secretario general Antonio Guterres, de la supremacía de una raza, cuando bueno, pues la ciencia, y nos lo decís los estudiosos, pues, y que es de cajón y de sentido común también, pues es la bendita
mezcla de los unos de los otros y lo que da pues el crecimiento y la evolución para mejor en todos los sentidos, como sucede en todas las especies, ¿no, Jesús? Mezclar razas siempre ha dado lugar a mejoras, ¿no? En vez de dar lugar a razas más débiles. Pues bueno, algo habrá, ¿no? Vayamos mezclando lo bueno de cada uno, ¿no? Y dices, pues no hablemos de ello. Sí, hablemos de ello, y es así, porque eso sucedió, y sucedió por algo. Sucedió, como bien decías, por muchas ocasiones, con muy buenas gentes, por miedo, y también por mirar para otro lado cuando a ti te va bien, y dejar pues que las mentes enfermas crezcan en poder y en el ejercicio de las atrocidades que, como sucedió. El titular de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destaca este año los paralelismos que comenzaron con este horror en 1933 y lo que sucede ahora mismo, donde también la desinformación está presente, las teorías paranoicas de conspiración y el discurso del odio sin control. Pues las grandes bondades y las de los grandes avances que nos permiten estar los seres humanos cada vez más cerca con la interconexión permanente y la comunicación permanente los unos con los otros, que nos ayudan a ser más libres y acceder al conocimiento, también nos propician pues este sinsentido, ¿no, Jesús? De la proliferación de la desinformación y de estas teorías paranoicas y el discurso del odio, como dice Antonio Guterres, Jesús. Esas teorías paranoicas, además, siempre se basan en considerar que hay grupos buenos y grupos malos, ¿no? Y bueno, decía hace un momento, el problema no está en considerar los grupos, no los individuos. Cada individuo pertenece a muchos grupos, ¿no? Y entonces, claro, en cuanto uno de los grupos en los que tú estás catalogado se considere pernicioso, pues vas a tener problemas. Y no es cierto, es como decir, es que Afganistán, pues mire usted, en Afganistán seguro que hay muchísima gente buena. Hay muchísima gente que opina que es una atrocidad lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que, bueno, pues los que al final se han hecho con el poder no son precisamente de esa idea. ¿Cuál es la mejor manera de dividir y poder atacar a unos sí y a otros no? Bueno, pues por etnias, por pertenencias religiosas, por un montón de elementos diferenciadores, en vez de ser ser considerados parte de una cultura de la diversidad, son considerados como elementos diversificadores que hacen al otro diferente y, por tanto, peligroso, ¿no? Porque no es de los tuyos, y si no es de los míos, pues está contra mí. No, es que se puede ser de los otros y no ser de los tuyos y no estar contra ti, al contrario, ser muy respetuoso con lo que tú haces, ¿no? Y por desgracia esta semana pues tuvimos una noticia desagradable en Algeciras, ¿no? En la que por cuestiones religiosas pues hubo un ataque y una muerte. No se puede decir que todo un grupo religioso está atacando a otro grupo religioso. Son una serie de locos, una serie de fanáticos. Que en nombre de, y sin que probablemente aquel en nombre del que hablan les haya dicho nunca que es en su nombre, pues cometen atrocidades. No puedes considerar que todos los del grupo son iguales que el individuo que ha hecho la atrocidad. Por eso no queremos que nuestras hermanas y hermanos, a través de sus representantes en Israel,
pues tomen represalias contra el pueblo palestino por pueblo palestino, porque efectivamente unos locos continuamente también hagan terror y maten a personas en territorio israelí. Y claro, así, si no, no acaba esa espiral de violencia. Pero desde los poderes públicos y sobre todo desde ese abrazo a la defensa de los derechos humanos, pues las represalias no pueden ser contra los inocentes cuando los bárbaros matan a inocentes, ¿no, Jesús? Sí, mira, yo soy de los que opino que desde el momento en el que se habla de la ira divina, la ira no puede ser un pecado capital, ¿no? Porque es bastante natural ante una atrocidad responder de una manera iracunda. El verdadero problema no está en que tú tengas un momento de ira, el problema está en que lo mantengas. O sea, la ira momentánea yo creo que es bastante humana dentro de lo que cabe, ¿no? El que te dan una noticia y en ese momento dices, vaya por Dios, hombre, acabo con todo, no sé qué, estos se van a ir a la calle, no sé cuánto. Una cosa es ese momento de ira y otra cosa es que 2 semanas después tú sigas actuando llevado por esa ira. Reflexiona un poco y no cometas errores basados o justificados por los errores de otros. Haz actos buenos basados en los actos buenos de los demás. Y eso es lo que te llevará al final, bueno, pues a por lo menos poder dormir todas las noches a pierna suelta, ¿no? Ante la duda de algún planteamiento, pues de político, de gobernante, de persona que quiere representar a los demás, actuación también de propietarios, de capitales o de gestores de empresas, ahí tenemos la regla, la vara de medir, el tamiz de los derechos humanos. Apliquémoslo, podemos aplicarlo nosotros continuamente y diariamente para que no nos la den, lo diríamos de la manera más suave, con queso. Es decir, no, vamos a ver, si esto va en algún caso en contra de esos derechos y responsabilidades fundamentales del ser humano que todos defendemos y protegemos, y muy especialmente, lógicamente, los estados de derecho y democracias, como es el caso de España y de los miembros de la Unión Europea. Esos son nuestros pilares fundamentales. ¿Cuánto echamos de menos que no lo tengamos más presente en nuestros sistemas educativos y nuestra enseñanza básica, media y superior? Derechos humanos, nacer libres, iguales, el respeto al prójimo, iguales en derechos y en responsabilidades. El tener acceso a una vivienda digna, el acceso a la educación, que además cuando podemos y tenemos capacidad, como la tenemos en los territorios miembros de la Unión Europea, que ese acceso sea además gratuito y subvencionado para todas las personas, para que puedan incorporarse a ese conocimiento y a esa actividad también productiva que defiende los derechos sociales de todos, la vivienda digna, el trabajo digno, libre de explotación, el movernos y expresarnos libremente, el elegir libremente a nuestros representantes, el observar las normas y contribuir a mejorarlas, el cuidar de nuestro ecosistema y de nuestra naturaleza y, por lo tanto, ejercer ese derecho a un aire limpio y a un ecosistema saludable, el tener acceso a la justicia, el no estar privados de libertad. Bueno, es que es el eje fundamental, ¿no? La Constitución española, como el resto de las constituciones de los países miembros de la Unión Europea y de los países libres, están fundamentadas artículo por artículo en estos derechos humanos que reconocimos y pusimos en una carta concreta hace 75 años después del reconocimiento de que no podía volver a suceder lo que había sucedido durante las dos guerras mundiales y ese
genocidio del pueblo judío. Bueno, pues, ¿tenemos alguna duda en estos discursos del odio que vemos permanentemente en todos los medios de expresión y de comunicación? ¿O de algún planteamiento de algún gobernante, de algún grupo político, también en los países libres y democráticos? Tamiz, ¿no, Jesús? Tamiz de los derechos humanos, ¿no? Pues, la prueba del algodón, ¿no? Sí, y mencionaste algo que para mí creo que es bastante clave, ¿no? Y es la representatividad. Tú tienes tus representantes elegidos libremente y siguiendo una serie de, bueno, pues de normas, ¿no? De conducta. Pero yo creo que tendría que ser obligatorio para los representantes pensar no solo en aquellos a los que representan porque les eligieron, sino aquellos a los que también representan pese a que no les hayan elegido. Quiero decir, tú cuando tienes una mayoría política, representas al 100%. Y hay ciertas cosas que no debes hacer, aunque seas el representante, simplemente por respeto a aquellos a los que no representas. Y eso es algo que los políticos nunca consideran, y yo creo que deberían considerar bastante más, ¿no? El que yo tenga un 55% de los votos no me permite hacer cosas que vayan en contra del otro 45%. Hombre, oímos normalmente, siempre por lo menos, gestos de buena predisposición. Cuando hay elecciones generales, a los gobernantes siempre decir que no va a ser un gobierno de partido, sino que se gobierna para todas las personas ciudadanas de ese territorio, en los estados de derecho y países democráticos, como es el caso de España. Pero luego se olvida, te refieres a que se olvida esa buena voluntad, ¿no? Se olvida rápidamente, ¿no? Y al final lo que se acaba... se confunde aquello que está bien con aquello que me da votos. Uh-huh. No, a mí ya creo que lo he mencionado. En los ámbitos generales y locales también, ¿no? Sí, sí, en todos. Uh-huh. Yo ya he mencionado muchas veces una frase de una canción de Joan Manuel Serrat que me parece genial, ¿no? Uh-huh. Cuando dice que Dios echó al hombre del Edén por confundir lo que está bien con lo que le conviene. Bueno, pues eso es precisamente lo que hacemos muchas veces, ¿no? Mm. Es justificar que aquello que nos conviene es lo que está bien. Pero, sin embargo, todos en el fondo tenemos un concepto del bien y el mal que no es tan distinto, ¿no? Y de hecho, cuando alguien hace algo que socialmente o moralmente es reprobable, enseguida todo el mundo sale a acusar con el dedo acusador, ¿no? Dices, bueno, si eres capaz de detectarlo cuando lo hacen los demás, ¿por qué no lo detectas cuando lo haces tú, ¿no? Eso de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Si vemos el recorrido de los diferentes gobiernos desde el final del régimen de Franco en España y la transición democrática, ha habido una evolución lógica y no ha habido retrocesos en todas en esas libertades, claro, de donde veníamos. Todo han sido conquistas para más, en unos sentidos y en otros, y en este caso, pues, con la alternancia de los gobiernos más denominados, ¿no? Porque también la definición de progresismo, pues, depende para quién. Para uno se progresa de una manera y para otros de otra. Pero bueno, gobiernos tradicionalmente denominados más progresistas o más conservadores, que luego siempre vamos viendo, pues quien está en el poder se vuelve conservador porque quiere conservar lo que tiene. Pero en el largo recorrido así ha sido y así sigue siendo. Si lo que podemos exigir a nuestros máximos representantes es no ir más rápido, ¿no? En ese conquista de todas las y ejercicio de todas las libertades y también pues
digamos, coherencia, ¿no?, con lo que reconocemos como necesidad de defensa de derechos sociales, especialmente, como siempre, para los más vulnerables, y en la protección de la naturaleza. Decimos, bueno, quizá nunca como antes hemos podido sentir y vivir más, si era espejismo o no, pero de ese ejercicio de las libertades y posibilidad de elegir a nuestros representantes para seguir avanzando en ellas, en nuestro territorio, en España y en la Unión Europea, pues así lo estamos viviendo, no exentos también de tener acceso también a darnos cuenta de cómo funcionan las cosas y de cuáles son, porque tienen nombres y apellidos, los grupos de poder, pues que influyen más de una manera o en otra en el cambio de nuestras propias legislaciones, ¿no, Jesús? Sí, pero muchas veces los que están en el poder lo que han hecho es arrimarse a uno de los grupos, ¿no? Y realmente catalogarse unos como progresistas, otros como conservadores, estar contentos con esa catalogación, pero el refranero sabio, ¿no? Y dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Y muchas veces, pues, el progresista no fomenta el progreso y el conservador no conserva lo bueno que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, no cataloguemos a los grupos, sino que veamos a los individuos. El día que se vote al individuo y tengamos plena conciencia de a quién estamos votando, qué tipo de persona es, qué es lo que va a hacer en nuestro nombre y lo que no, pues las cosas habrán cambiado mucho. Pero ahora mismo simplemente se catalogan los unos y los otros y en dos grandes grupos y al final llegan las grandes desilusiones. Bueno, esta semana recordamos el holocausto de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y todos los que estaban a su lado, y nos centramos en estar alertas para que no vuelva a suceder lo mismo, como sigue sucediendo en muchos territorios, y es eso, es que aparentes salvadores y defensores de la paz y el trabajo de las personas y de la seguridad de las personas, pues lo que hacen es precisamente arrasar con las libertades constitucionales fundamentales y preparar el terreno para la instauración de un régimen totalitario, como sucedió en la Alemania nazi y en los territorios ocupados en Europa. Es que la amenaza está ahí, que es que esto que hemos conseguido de reconocimiento de los derechos humanos y de su ejercicio en las democracias conocidas, es muy frágil, Jesús. Muy frágil, demasiado frágil. Para ello pusimos en marcha las Naciones Unidas, y desde las Naciones Unidas reconocemos, como pues de otra manera, que ese derecho fundamental a la educación, y la educación es clave para adquirir el conocimiento que te permite ejercer mejor el desarrollo de tu personalidad y perseguir la felicidad, ¿no? Fíjate, la democracia, la Constitución americana, lo hemos comentado muchas veces, es la única que recoge ese derecho a pursuit happiness, a perseguir la felicidad, y que además se centra, como decías también, que no lo hacen la gran mayoría de ellas, en la persona, ¿no? We the people, la persona, el individuo, el individuo que nos representa, poderlo elegir. Esperemos que podamos llegar a ello y que no tenga que ser pues a todo el bloque y lo que te toque dentro del saco. Pues la propia Naciones Unidas tiene también sus centros educativos superiores, y uno muy concreto y fundamental que está dedicado
a cuidar nuestros océanos y a seguir formando a los profesionales en su posgrado en todo lo relativo a la navegación marítima y el cuidado de los océanos. Y fíjate, pues tenemos la suerte de que nuestro queridísimo doctor ingeniero naval Jesús Valle es uno de sus profesores y nos puede hablar un poco de ello, que qué poco conocemos, la verdad. Y la verdad, y qué poco trasciende también esa realidad de nuestras Naciones Unidas en nuestras universidades, y que nos gustaría pues que todas realmente, porque no lo son todas, todas las universidades estuvieran adheridas a las Naciones Unidas y con cursos dedicados y con también imbricados en todos sus cursos y asignaturas, pues la realidad de la defensa, el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos y de la protección de la naturaleza. Pero hay una universidad concretamente dedicada a todas estas cuestiones que está en Escandinavia y que a lo mejor nos puedes hablar un poco de ello, ya que tú eres profesor de ella, y qué ambiente se respira ahí. En una universidad en la que los objetivos fundamentales y valores fundamentales es precisamente la defensa de los derechos humanos y la protección de la naturaleza desde, en este caso, las profesiones vinculadas a la investigación y las profesiones de la navegación marítima y el cuidado de los océanos, Jesús. Pues hombre, te estás refiriendo sin lugar a dudas a la World Maritime University, que está en Malmo y está auspiciada por la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas. Hombre, ya me gustaría a mí poder decir, como tú has dicho, que soy profesor de la universidad, pero no es cierto. Yo soy conferenciante invitado de vez en cuando, ¿no? Bueno, un lecturer. Entonces, bueno. Sí, sí, pero bueno, conceptualmente es ligeramente, ligeramente distinto, pero sí que me permite conocer, bueno, pues una universidad como esta, que al final parte del mandato de Naciones Unidas a sus organismos de fomentar una formación de calidad en todos los países, independientemente de cuál sea el nivel social y adquisitivo del país. Una vez más, entrando en ese concepto fundamental de igualdad de acceso a la educación, independientemente de los recursos que tengas. Lo que no puedes permitir, y al final es en lo que se basa Naciones Unidas, ¿no? Es que haya países, digamos, del primer mundo que tengan acceso absolutamente a todo y no haya nadie que se ocupe de atender las necesidades de otros países menos favorecidos, ¿no? Probablemente los cursos del sector marítimo seguro los das en países, digamos, de lo que llamamos el primer mundo, resulta que tienes muchísimos alumnos, ¿no? Y hay muchas asignaturas y muchas universidades que te permiten llegar al conocimiento. El problema es cómo llegas a ese conocimiento cuando en tu país pues no pueden tener, no tienen la capacidad de disponer de una universidad que te dé esa calidad de enseñanza que no se puede negar, ¿no? Reconociendo además que ese tráfico marítimo y ese transporte marítimo en el que fundamentamos pues el transporte de más del 90% de nuestras mercancías, los seres humanos, trabajan bueno, como no puede ser de otra manera, en países precisamente en vías de desarrollo, y donde sus ciudadanas y ciudadanos no tienen acceso a esa calidad de enseñanza, pero sin embargo sí trabajan, ¿verdad?, en esos puertos en los que nosotros nos apoyamos para el transporte de las mercancías y para también poder acceder a las materias primas tan necesitadas para seguir adelante con nuestra abundancia, ¿no?
trabajan en sus puertos, sus barcos navegan por nuestras aguas, nuestros barcos tocan sus aguas y sus puertos, y en el sector marítimo, igual que en la aviación, pues es dificilísimo ponerle puertas al campo, ¿no? Tú al final el océano está abierto y todo el mundo tiene derecho a navegar por el mundo, ¿no? Con sus barcos, siempre y cuando se cumplan una serie de normas y que van encaminadas a no poner en riesgo a las personas, ¿no? De tu país ni a los de otros, ¿no? Y cumplir, bueno, pues unas condiciones de no contaminar, ¿no? Y ser limpio. Nadie quiere que llegue a sus costas un barco que las vaya a contaminar. Y sin embargo, mira, nosotros como país hemos tenido a lo largo de la historia muchísimos ejemplos de situaciones creadas por países terceros que de repente, bueno, pues pasan por cerca de nuestras costas. No debemos olvidar que España al final es la entrada al Mediterráneo, ¿no? Igual que ahora en la guerra de Ucrania todo el mundo habla de Turquía como país que tiene el control de la entrada al Mar Negro, lo cual es totalmente cierto y es un único país el que tiene el control. Bueno, pues en el caso de la entrada al Mediterráneo somos tres países los que estamos allí, digamos, en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Que son España, Marruecos y el Reino Unido. Entonces, bueno, pues pasa muchísimo tráfico. Finisterre es una zona también de muchísimo tráfico porque todo el tráfico marítimo que viene del Canal de la Mancha, pues al final termina en esa zona, más toda la pesca, ¿no? Al final, lo que necesitas es que el nivel de exigencia y el nivel de formación de todos los profesionales, pues cumpla unos requisitos. Y para eso existe un código de formación, ¿no? Tenemos unos estándares de formación, el STCW, que al final cumplen todos los países. Y regula la Organización Marítima Internacional, ¿no? Bueno, pues ¿quién mejor para explicar cómo funciona la normativa marítima que una universidad auspiciada por la Organización Marítima Internacional, que, como ya hemos dicho muchas veces, es parte de Naciones Unidas, ¿no? Claro, paz, dignidad e igualdad en un planeta sano son las máximas de las Naciones Unidas, la condensación de ese ejercicio universal de los derechos humanos y del cuidado de la naturaleza, y son las máximas de la Universidad del Mar, ¿no? Que podríamos decir de las Naciones Unidas, en la que has estado estos días, una universidad dedicada precisamente a ese cuidado del mar. Desde la navegación y desde la investigación para el cuidado del mar. Y estamos avanzando muchísimo en ese sentido. Los avances tecnológicos también pues nos lo han permitido, porque se trata de cuidar los océanos y de cuidar la seguridad también de las personas que navegan por esos océanos. Ahora estamos muy habituados ya, vamos, la verdad es que no nos sorprendemos por nada. Y como dicen los anglosajones, we take it for granted, ¿no? Damos por hecho tantas cosas sin saborear, pues el tremendo avance que supone, por ejemplo, pues ese Global Positioning System, ¿no, Jesús? El poder saber, el que podáis saber ahora mismo
por dónde circulan cada uno de los barcos, de qué manera, cómo ha mejorado y ayuda también la tecnología en todos los sentidos a la seguridad marítima y también a la eficiencia y, por lo tanto, a la reducción de emisiones, más allá de la alternancia ahora ya en los sistemas de propulsión. Pero el GPS ha supuesto algo, un avance tremendo, ¿no?, en todos los sentidos en general, pero para la navegación marítima, pues para la seguridad y para la eficiencia también, ¿no? Mira, para un sector que hace unos años navegaba con un sextante y un reloj, ¿no?, y que la precisión del reloj era lo que marcaba que tu posicionamiento fuese correcto, ¿no? Y tú tomabas marcaciones periódicas para saber dónde estabas, ¿no?, si no ibas navegando un poco a ciegas. A que ahora, bueno, pues igual que en los sistemas de navegación de los coches, ¿no? En todo momento, aviones, claro. Claro, en todo momento sabes dónde estás con una precisión altísima y sabes también el rumbo y la velocidad que llevan los que te rodean, ¿no? Que también es importante a la hora de tomar decisiones sobre el tráfico, ¿no? Antes se dependía del contacto visual más que nada, y ahora, bueno, pues antes de ver un barco, de que tú seas capaz de verlo, pues ya estás viendo la pantalla quién viene, quién no viene, ¿no? También es cierto que no se puede prescindir de la enseñanza de los medios tradicionales, ¿no? Cuando hubo los ataques en su día de Estados Unidos a Libia, los satélites que de aquella, los únicos satélites que permitían el posicionamiento en ese área, los controlaba Estados Unidos, pues Estados Unidos apagó los satélites para el tráfico comercial, ¿no?, dando un aviso de: señores, se van a quedar ustedes sin servicio durante un tiempo, así que tomen marcaciones y naveguen ustedes por procedimientos mecánicos, por así decirlo, ¿no?, de estimación. Bueno, pues eso también puede ocurrir. Cada vez es menos probable que ocurra, porque ya no solamente tenemos los satélites americanos, como ocurría entonces, sino que tenemos satélites europeos, tenemos bueno, los satélites de la red Galileo, que son magníficos, pero aparte tenemos a los rusos y a los chinos con los suyos. Entonces, al final, ahí no hay un único actor que controle todos los satélites, ¿no? Tú ahora quitas a uno, llega uno y apaga, ¿no? Y bueno, pues todavía tenemos los demás. Tienen que ponerse de acuerdo todos a la hora de apagar simultáneamente. La verdad es que ha sido un gran avance, y exactamente igual que, bueno, tú recordarás, ¿no?, cuando eras niño, ibas con tus padres de viaje, todos lo hemos vivido, llegabas a una ciudad y ibas preguntando en todas las esquinas: oiga, perdone, para llegar a no sé dónde. Y ahora ya nadie... Lo más avanzado era el mapa, y siempre teníamos una madre cabal que le decía a tu padre: papá, pregunta, pregunta. Pregunta, pregunta, sí. Normalmente los padres no querían preguntar y entonces preguntaban a las madres. Era una vida muy, muy curiosa, ¿no? Y entonces te decía una señora allí en la Galicia profunda: no, esto está una carreriña do can. Y tú decías: ¿y cuánto será una carreriña do can?, ¿no? Y al final llegabas, porque bueno, todos... No solo llegabas, sino que te encontrabas con muchas sorpresas estupendas, porque de paso te recomendaban: hombre, y no dejen ustedes de parar en casa de doña María, que tiene una tortilla estupenda. Yo ahí tengo una experiencia genial. Paramos un día en un pueblo de Navarra, y hacía mucho frío, era de noche y no había nadie en la calle. Entonces pasó un señor corriendo con su paraguas, su boina, tal, y le dijimos: oiga, ¿para comer, para cenar? Y nos dijo: mire, aquí en el pueblo solamente hay dos restaurantes, uno aquí en la plaza y otro un poco más para allá. Entonces uno de mis compañeros le dijo: bueno, ¿y a usted cuál iría? Y dice: no, yo iría al de la plaza.
Y claro, le dijo, hombre, claro, porque es bueno, ¿no? Dice, No no, es es el que es de mi mío. primo, es de mi primo, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, pues vamos al restaurante del primo de este señor que tan amablemente nos Claro. indicó que había un restaurante en la plaza y que también existía la competencia, ¿no? Entonces, bueno, esas experiencias también se están perdiendo, ¿no? No todo son maravillas, ¿no? Porque hablando con la gente y preguntando, pues nos volvíamos más sociables, ¿no? Y a veces nos llevábamos sorpresas y conocíamos gente estupenda. Bueno, pues a través de la interconexión permanente perdemos eso, pero también ganamos el acceso a conocer a tantas personas y a tantos lugares y actividades que antes nos perdíamos y no teníamos acceso a ellos si el caballero que iba con su paraguas y su sombrero pues no los conocía, era todo lo que nos podía hablar, claro. En fin, todo tiene ¿verdad? Su cara y su cruz. Que ya terminamos con esto, Jesús, el ambiente, el espíritu que has sentido en esta Universidad del Mar, auspiciada por las Naciones Unidas, en la que has estado, además en una semana en la que nuestro secretario general también pues, lo hace permanentemente, pero específicamente esta semana, el poder acabar con la emergencia oceánica y el poder impulsar la carrera. Precisamente pues a defender la salud de nuestros océanos, ¿no? Decía, convirtámonos todos en campeones, que el océano lo necesita, acabemos con la emergencia oceánica y preservemos este precioso regalo azul para nuestros hijos y para nuestros nietos. Sí, hemos mejorado la salud de muchos ríos que acaban en los mares, en muchos territorios, pero queda todavía mucho por hacer. Jesús, ¿cómo has vivido que esa ilusión y esa pasión por seguir adelante en esta tarea en vuestra universidad? Pues mira, yo lo que destacaría es que cuando llegas al aula enseguida te das cuenta de que allí no hay diferencias ni por etnias, ni por religiones, ni por color de la piel, ni por ningún tipo de diferenciación que podamos Sí, crear, ¿no? Allí notas que lo estás que... en esas familias unidas, ¿no? Tienes Claro, claro. hindúes, asiáticos, africanos, americanos, de todo, ¿no? Sí, llegas y allí, bueno, pues es muy evidente que hay ejemplos de todas las etnias y todas las culturas, bueno, muchas de ellas, ¿no? Y eso es muy agradable porque luego preguntan mucho y cada cual tiene su acento particular, ¿no? Y cada cual tiene su forma especial de preguntar y te das cuenta de que si le tienes miedo al otro es porque no lo conoces, no porque el otro sea peligroso. Bueno, pues esperamos que proliferen los centros adheridos a las Naciones Unidas y que vivamos cada vez más esas experiencias en muchos lugares para enriquecimiento de todos y para conseguir un mundo mejor para todos. Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, como todas las semanas que tengo el placer de estar. Y nada, vamos a fumar la pipa de la paz metafóricamente una Tenemos semana más. que hacerlo porque sigue la barbaridad de la sinrazón de la violencia extrema en territorio europeo también, como sabemos. Hablamos de envíos de más armas para defender a los inocentes y lo que queremos es que no haya falta defender a los inocentes porque viven en paz y en armonía también en el territorio europeo. Es lo que deseamos y esperamos que pronto se pueda poder juzgar a los asesinos y que se sigan defendiendo las libertades también en la Federación Rusa, como todos deseamos. Jesús, que tengas una semana estupenda. Igualmente, un fuerte abrazo. Y a ti, amiga y amigo, gracias por haber estado con nosotros. Que llevéis una vida saludable y sostenible. Hasta pronto. What do you say? What do you
Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the part. Emisión Cero con Ricardo Fraguas. The pipes of peace. I like the candle too, I love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear.